Así es, Karina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Información en vivo desde la provincia de Trujillo y niegan la solicitud de vacancia contra el alcalde de la provincia de Trujillo, César Arturo Fernández. Solamente se alcanzó 10 votos a favor y 5 en contra en esta sesión de Consejo Provincial. Y según la ley orgánica de las municipalidades, se requería de 11 votos a favor para la vacancia. Recordemos, Karina, que la sesión de Consejo estaba programado para el día de hoy a las 10 de la mañana, en donde se iba a debatir en una sesión extraordinaria la sesión de vacancia presentado por el ciudadano Rafael Alexander Vera contra el burgomaestre César Arturo Fernández. Este pedido se sustenta, Karina, en la sentencia judicial en doble instancia que existe ya contra el alcalde Arturo Fernández por el delito de difamación agravada en perjuicio de la policía Natalie Rojas, cuando este era alcalde del distrito de Moche. Vamos a escuchar, Karina, parte de las declaraciones del secretario de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en donde estaba presente en esta sesión de consejo. Adelante. La vacancia del cargo de alcalde o regidor es declarada por el correspondiente Consejo Municipal en sesión extraordinaria con el voto aprobatorio de 2/3 del número legal de sus miembros, previa notificación al afectado para que ejerza su derecho de defensa. En consecuencia, con 10 votos a favor y con 5 en contra, denegada la solicitud de vacancia. Señor alcalde, para que dé por finalizada la presente sesión. Muy bien, caballeros, muchas gracias. Buen día, hasta luego. ¡Exitosa! Bueno, esas fueron las palabras, Karina, del secretario de la Municipalidad Provincial de Trujillo, ¿no? En donde estaba brindando ya estas palabras, finalizando ya esta sesión de consejo. Incluso se logra tener alguna de las palabras del alcalde de la provincia de Trujillo, Arturo Fernández, en esta sesión de consejo vía remota, ¿no? Se esperaba de que esté presencialmente, sin embargo, prefirió estar virtualmente en esta sesión de consejo. Sin embargo, esta denegación de vacancia contra el alcalde Arturo Fernández generó un sinnúmero de reacciones, ¿no? Inclusive cuando finalizó ya esta sesión de consejo, ingresaron dos ciudadanos quienes estaban en contra de estos 5 regidores que habían votado, ¿no?, en contra de esta vacancia. Escuchemos parte de sus declaraciones. Sesión municipal y siga degradando Trujillo, la colonial, la cultural, que se respete el patrimonio, respete el señor José de Trujillo y al ciudadano trujillano. Vendido. Usted está vendido. 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 ¿Cómo vas a apoyar a un bisóqueno? ¿Cómo vas a apoyar a un bisóqueno? Enfermo. ¿Le gusta el insulto? ¿Qué es lo que sigue, señor? Lo ha basureado los regidores y votas a favor. Enfermo. Declaraciones entonces, Karina, por parte de los ciudadanos quienes llegaron hasta las puertas de la Municipalidad Provincial de Trujillo, ¿no?, en protesta, y bueno, posteriormente se enteraron, ¿no?, que no lograron vacar al alcalde Arturo Fernández. Aún se continúan con las protestas, aún continúa esta serie de opiniones, ya que desde las 10 de la mañana que estaba programada ya esta sesión de consejo, se tenía un grupo apoyando a la gestión de Arturo Fernández, alcalde de la provincia de Trujillo, y otro grupo en contra, quienes indignados ante esta denegación de vacancia ingresaron hasta la municipalidad y bueno, fueron a reclamarle a estos 5 regidores que habían votado en contra de la vacancia. Karina. Muy bien, Guadalupe, por favor, ¿nos puedes poner en contexto el alcalde Fernández, ¿no?, Arturo Fernández, que mandó a pintar horrible, ¿no?, horrible el monumento allá de la torre que veíamos ayer mediante tu despacho? Él estaba suspendido porque no lo veíamos o algo había pasado, estaba suspendido. ¿Cuál era su posición en la alcaldía? Porque ayer nos decías, yo estaba sorprendida porque él seguía despachando y nos decías que estaba en manos del Jurado Nacional de Elecciones y después había una controversia, ¿no? Se tiraban la pelota entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Consejo. ¿En calidad de qué estaba antes de esta votación?
meses también se desarrolló esta sesión de consejo en una sesión extraordinaria en donde votaron los 15 regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo para la suspensión. Sin embargo, aún quedó pendiente, ¿no?, esta votación para vacancia. Hasta el momento estaba como alcalde suspendido. Sin embargo, era importante también que se realice esta sesión de consejo para posteriormente realizarse la vacancia. Sin embargo, el día de hoy ya había estado programado. Sin embargo, no se alcanzó a la mayoría de votos. Anteriormente, Karina, comentarte que había así una serie de altercados, tanto por parte de los 15 regidores como el Jurado Nacional de Elecciones, porque manifestaban, en este caso los regidores, que estaba en manos del Jurado Nacional de Elecciones quitar ya las credenciales. Sin embargo, por parte del Jurado Nacional indicaba de que correspondía, de acuerdo a norma y ley, que los 15 regidores continúen con el procedimiento, y uno de ellos era realizar esta sesión extraordinaria de consejo exitosa para lograr vacarlo y posteriormente ya quitar las credenciales. Sin embargo, el día de hoy se realizó la sesión de consejo y bueno, no se llegó a esta mayoría de votos, que era 11 votos, para lograr vacarlo, en este caso ya al alcalde de la provincia de Trujillo, Karina. Y otra pregunta, Guadalupe, ¿y la suspensión por cuánto tiempo se le dio esta sanción? ¿Cuánto tiempo ha sido suspendido? Mira, de acuerdo a la información, Karina, esta suspensión se le habría dado solamente por un plazo de unos meses, no, al alcalde de la provincia de Trujillo. Sin embargo, aún quedaba pendiente, ¿no?, la sesión de consejo para vacar. Claro, pero yo lo que quiero saber es que si sigue suspendido, no, hasta diciembre, hasta enero, ¿cuántos meses? ¿O es que ya va a retomar, aunque nunca se fue, ¿no? Él sigue ahí gobernando. Claro, seguía en ejercicio. Recordemos, Karina, que esta suspensión que le dieron hace aproximadamente 2 meses aproximadamente, los 15 regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, era por esta difamación que realizó cuando él era aún alcalde en el distrito de Moche contra la teniente Natalie Rojas Rojas. Es ahí donde, bueno, se le realiza esta serie de investigación posteriormente, ¿no?, en donde se realiza esta sesión de consejo y es donde logran suspenderlo hasta la fecha. Sin embargo, el día de hoy ya se tenía programado para que logren vacarlo, pero no se alcanzó a la mayoría de votos, ¿no? Y es por ello que tenemos información, continúa en calidad de suspendido el alcalde de la provincia de Trujillo, ¿no? Que incluso cuando se finalizó ya esta sesión de consejo, se esperaba tener algunas palabras, o se esperaba al menos que esté de manera presencial, Karina, aquí en la Municipalidad Provincial de Trujillo. Recordemos que él lidera esta sesión de consejo. ¡Exitosa! Y bueno, desgraciadamente se tuvo solamente estas algunas palabras cuando finalizó la sesión, agradeciendo, ¿no?, a todos los presentes, pero bueno, se espera que más adelante también esté brindando unas palabras de acuerdo a esta sentencia que todavía continúa pesando en su contra. Muy bien, muchas gracias a Guadalupe Chávez desde Trujillo.